Bueno, lo prometido es deuda. Estamos en el paraíso. Os dije que para mí Menorca es el paraíso. Es nuestra isla. Me encanta cada vez que puedo venir a Menorca. Llevo muchísimos años viniendo y disfruto de su gastronomía, de sus playas, de su gente, de todo. Y os dije que este año haríamos algo desde Menorca. Queremos hacer algo especial. Algo para que cuando vengáis, encontréis en el apartamento, en todo donde estáis, os pueda servir todo para que os vayáis a la lonja. O vayáis al puertecito, al mercadito de pescadores de Ciudadela y compréis todo fresco, todo de la isla y hagáis un arroz, que podéis comer algo, podéis hacer lo que queráis. Nosotros vamos a hacer un arrocito de cangrejo de la isla con gambita y con calamares. Y como veis, el entorno es impresionante, nuestra casita, no es nuestra, pero bueno. Y encima estoy con la familia, la mejor familia del mundo, mis superhermanos. Tengo al mejor pinche, Iván, mi superhermano, que me va a echar un cable. Y vamos a hacer una paellita de cangrejo. No queremos que nadie se nos mosquee de la isla, que sabemos que luego salen los puretas, que si es que Menorca... No, hemos comprado todo de la isla y vamos a intentar hacer un arrocito seco, al estilo nuestro, de la isla, con todo el producto menorquino, que son variaditos y son todos buenísimos. Entonces, vamos a hacer... Para ello hemos comprado... Nosotros vamos a hacer hoy 10. Somos los serranos y nosotros. Hemos comprado un cangrejo de la isla, ¿cómo se llama esto, Iván? Cranca. Una cranca, una gambita de la isla y unos calamares. Los calamares no son de la isla, también lo tenemos que decir, lo vamos a engañar. No. Aceite de oliva, sal, nuestro pimentón de la Vera, para los que nos decís que siempre utilizamos colorante, y le vamos a echar azafrán. Un pimentito, una cebolla fresca, un ajo, nuestro arroz y sobre todo, nuestro fondo de marisco. Hecho. Este fondo, hoy lo hemos hecho. El fondo, con estas crancas que nos han dicho, con un pescadito de roca, ya sabéis, en el YouTube, veis el fondo que tenemos, pero este pescado lo hemos dejado dos, porque lo vamos a dejar hasta que le echemos el arroz, porque le da un gusto. No es para comer, porque es un cangrejo que no tiene molla, pero le da un gusto impresionante, y esto solo se puede conseguir en la isla. Así que vamos a empezar. Conectamos la paella, le echamos el arroz y van. Hoy tengo el mejor pinche del mundo, ¿eh? Iván se va a poner a pijar. A picar el ajo, el pimiento rojo y la cebolla. Yo mientras vamos a darle unos golpecitos al cangrejo y vamos a empezar a sofreír todo. Vamos a ir separando y ya veréis, arrocito de bueno en Menorca. Mirad, cangrejos. Le vamos a meter un golpecito ahí en el medio. Y como os acordáis que hacíamos el bogavante, vamos a darle una vuelta, que se hagan rojos. Nos han dicho en la pescadería, nos han dicho en el mercado de Ciudadela, que os aconsejamos. Iván, ¿dónde hemos estado? En Can Rafa, que nos trata de maravilla. Y recomendable 100%. Nos vamos a almorzar, te coges un pescadito y te aconsejan cómo hacer. Y nos han dicho que cojamos estos cuatro cangrejos solo, porque es un cangrejo de aquí de Menorca que le da mucho gusto. Y os digo también otra cosa. No penséis, no saturéis, y si entráis en un apartamento, en un chalet, en una casa de vacaciones, que no hay muchos utensilios, buscaros la vida. Siempre se puede solucionar todo para hacer una paella y hacer todo. Nosotros, mirad, hemos cogido aquí todo lo que hemos podido y al final va a salir una paella impresionante. Lo importante es tener mucho amor cocinando y sobre todo que... Las cosas salen. Qué pinche, ¿eh? Y qué modelo, ¿eh? Guapísimo. Bueno, mirad. Vamos a darle caña. Tenemos aquí que hay un poquito de aire, pero como os digo. Y este cangrejo, lo que os he dicho antes, mirad, la carranca. Vamos a darle un golpecito y lo vamos a dejar en la paella solo hasta que le vamos a echar el arroz, porque solo queremos que nos dé gusto. Lo hemos sacado aquí para que lo veáis, porque es un cangrejo de aquí de la zona que le da mucho gusto. Entonces, lo vamos a tener ahí, esto los apartaremos, como cuando hicimos el bogavante, los apartaremos. Para luego, cuando echemos el arroz, echarlo como un bogavante. Pero esto lo vamos a dejar para que cuando el caldo tire a hervir, que también le meta ahí un poquito de gusto, y los quitaremos, ¿vale? Así que vamos a sofrirlos un poquito y enseguida vamos apartando gambas, calamares y mirar cómo pica el lámpara. Mirad, como veis, se va cogiendo ya el colorcito como cuando el bogavante. Coger los rojizos, ¿vale? Le vamos a pegar cuatro golpecitos a esto, porque queremos que suelte todo el gusto que tiene, ¿vale?
os lo he dicho antes, nos lo he dicho siempre que hacer caso a las pescateras, que son, o al carnicero cuando vais a hacer algo de carne, que son los que mejor consejo nos van a dar. Nos ha dicho que poquitos cangrejos, además lo notas en el olor, que es un olor potente a mar y a todo. Lo que te digan, hazle caso. Le dice, voy a hacer una paella para 10. ¿Cuántos cangrejos me llevo? Y te dirá, llévate 4 porque si no, te saldrá mucho mal. El cangrejo es un molusco potente. Así que vamos ahora, mirad, a quitarlos. Y esto habrá gente que no lo vea, pero yo lo voy a apartar un poquito esto, porque me mola. Este es Fernandito y este es Pitidez. Y les hemos puesto nombre. Este es Pitidez y este es el Marquesito, ¿no? El Marquesito. Este es el Marquesito y este es Pitidez. Le hemos cogido cariño y lo vamos a dejar ahí como diciendo, quiero salir, ¿vale? Y vamos a hacer todo el sofrito con el Marquesito y con el Pitidez ahí, ¿vale? Cogemos nuestra gamba también de Menorca. Las echamos. Vamos a echarle un poquito de sal, pero siempre os digo lo mismo. Hemos hecho un fondo y si vas a hacer un fondo de tetrabris, tener cuidado porque van muy salados. Entonces más vale rectificar cuando vamos a echarle el arroz que antes. Ahora vamos a echar un poquito hasta esta gambita. ¿Qué producto que había, Iván? Producto natural y fresco y del sitio, que es perfecto. Hay que ir a los mercados y hay que ir a todo eso, ¿sí, Iván? Hay que ir. Hay que fomentar el producto de la tierra. Y sobre todo en Menorca. Menorca es un paraíso. Tampoco empecéis a venir ahora todos, ¿eh? Que si no... Pero Menorca es un paraíso. Menorca es la isla de nuestra... Para mí es mi isla. Y siempre que venimos aquí... ¿Cuántos años llevas viniendo? Yo llevo viniendo ya 15 años. 15 años creo, ¿no? 14, 15. Yo ya te había echado uno más, yo por ahí he dicho que venías 30 años. Bueno, me echas algún kilito más, no me vas a echar uno. Ahora tú que te echas menos kilitos. Bueno, mirad, vamos con la gamba. La gamba es fresca, la hemos comprado casi viva. Vamos a darle una vueltecita y la vamos a separar. Y enseguida vamos a coger el calamar y vamos a hacer lo mismo. Lo último ya, el sofrito, el super sofrito que ha hecho mi super hermano Iván. Gambita separándola. Mirad lo que tenemos en nuestra casa que hemos alquilado. Hay que amoldarse a todo lo que tengamos. ¿Qué hace viento? Ponemos sombrillas. Optimización de recursos. ¡Ah, no! Que no puedes picar porque no hay un cuchillo, porque el apartamento que has alquilado no tiene unos cuchillos como los que tienes tú en casa. Pues nada, se hace un poquito más rústico y ya está. Pero hay que cocinar también. Bueno, nos vamos con el calamar, igual. Calamar, un poquito de sal y esto, mi hermano, le da la vuelta. Todo tuyo. Yo me estoy especializando de pinche. ¿Estoy haciéndolo bien? Estás haciéndolo de categoría porque le pones más amor que nadie. ¿Cómo va? Mira, Pitidez y el Marquesitos también. El Marquesito yo creo que tiene una cervecita o algo. El Marquesito siempre... ¿Estás bien? El Marquesito siempre está bien, ¿eh? El Marquesito es de los que suele estar bien. Y Pitidez tampoco está mal nunca, ¿eh? Pitidez está muy loco también. Pitidez está muy loco, está muy loco. Ese, mira, ya se baja el suelo. Se baja... Ahí. Bueno, seguimos ahí dándole un poquito. El calamar lo vamos a dejar un poquito más. Y también separamos. Y ya sofrito. Y nos viene todo seguido ya, ¿eh? Perfecto. Bueno, mirad. Calamar. Lo vamos a separar. Y ya tenemos a Iván preparado con su picadillo que ha hecho. ¿Vale? Vamos a separar el calamar. Como digo siempre, a fuego lento. Si veis que os veis apretados de fuego, fuego lento. Si no, paráis la paella. No tenemos prisa, esto es un placer y cocinar es un placer, entonces no tenemos que tener prisa en hacer nada, ¿vale? Despacito, con buena letra y saldrá todo de categoría. Hoy tenemos grabando... ¡Buah! Hoy tenemos grabando a Iván, esto es un lujo por todos lados, ¿eh? La cámara de buena. Hermana Patri ahí... ¿Es abogado o diseñador?
Bueno, hay días que es abogada. Hace muy bien de abogada, pero diseñadora mejor aún. Vale, bueno, chicos. Voy a tirarle. Nuestra verdurita. Pimentito. La cebolla, por ese orden. Y tres ajitos que hemos hecho. Y los ajitos. Hermano, es todo, ¿eh? De Marquesitos también, ¿no? Están bien. Mira, se han puesto los dos mirando hacia allí. Estaba Moni y Patri, estaban ahí. El Piti de ellos es lo que está mirando. Y se ponen a mirar lo está que... Moni y Patri ahí, mira Piti. Mira, mira cómo mira. Y seguro que está diciendo, a ver, a ver... Bueno, mirad, un poquito de sal, ¿vale? Y mientras Iván va a machacar todo, mirad una cosa. Siempre nos estáis preguntando el colorante. ¿Es que le llamas azafrán? Pues sí, le llamo azafrán porque se lo ha llamado toda la vida nuestras madres, nuestras abuelas. Siempre dice, echa el azafrán a la paella y luego es colorante. Que compramos cualquier supermercado. Pues hoy le vamos a echar el azafrán. Lo vamos a decir cómo usar el azafrán. Mirad, el azafrán para esta paella le vamos a echar, bueno, le vamos a echar todo. Mirad esto. Se hace así. Y empieza con una cucharita, ¿vale? Y veis, se va haciendo todo más finito, ¿vale? Despacito. Y cada vez, ¿veis que se va haciendo más polvito? Pues así. Tener cuidado que no se os rompa el papel. Mirad, ¿veis? ¿Cómo se va haciendo todo? Pues así, vamos a seguir despacito con buena letra y ya veréis. Y hoy vamos a hacerla con azafrán. Nos salimos, ¿qué tal? Oh, ¿qué hace? Nos vamos a pegar un baño en la calita, ¿eh? Si quieres nos quitamos la camiseta. Me encanta Menorca, tenéis que venir. No te quites la camiseta que me enfado, ¿eh? Vale, ya está bien. Si te quitas la camiseta, sales del vídeo ya. Eso es lo que te lo digo. Tenemos ya el sofrito. Ahora vamos a quitar ya a Pitidet. ¡Uy, Pitidet! Que se nos ha desmontado el Pitidet. Ha perdido la cabeza. No, la cabeza ya no la tenía perdida. Ya tenía perdida. Pitidez, mira cómo mira Muni y el Marquesito que dice: traerme una cerveza. Ahí lo vamos a dejar ahí al Pitidez y Marquesito. Toma, coge esta paleta. Vale, ahora vamos a echar el tomate. El tomate es una cosa que no hemos dicho antes, que se nos ha olvidado: un tomate rallado, un tomate triturado. Vale, mirad, alrededor de unos 150 gramos. Tampoco mucho, queremos mover un poquito, mover por todo esto para que se nos lleve todo. Y ahora ya. Enseguida vamos a echarle el pimentón de la vela. ¿Sí? Sí. Mirad cómo todo vuestro gustito de este nos está cogiendo. ¿Vale? Mirad. Vamos a echarle un poquito de pimentón de la vela. Siempre pimentón de la vela. Vamos a mover un poquito con el tomatito que tenemos ahí, ¿vale? Mirad, calamares, las gambitas y los cangrejos los vamos a dejar un ratito más, ¿vale? Vamos a moverlo todo, que se mezcle todo. Como veis, no le hemos echado mucho sal, le hemos echado un poquito de sal a las gambas, un poquito de sal a los calamares. No queremos, queremos rectificar al momento. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nuestro truco del almendruco. Vamos con el arroz, Iván. Mirad. Vamos a separar esto aquí. Los cangrejos los vamos a dejar para luego. ¿Es un ratito? Esto es un kilo de arroz, ¿vale? Un kilo de arroz que son para 10 personas más o menos. Entonces, tenemos otra fiambrera. No nos dejaban sacar esta fiambrera a las mujeres, pero es que no tenemos otra cosa. Estamos en un chalet que estamos alquilado, no es nuestro. Entonces, pues buscamos la solución a lo que tenemos. Dame la otra. Y el cazo con el fondo. Entonces, esto le vamos a echar de arroz, le vamos a echar el doble y un poquito más, porque somos principiantes. Entonces, mirad. Uno, nuestro fondito que hemos hecho esta mañana. Dos. Y como somos principiantes y no tenemos ni idea, vamos a echarle eso poquito. Y mirar.
el truco al almendruco, como os digo siempre. Vamos a moverlo ahora un poquito, que se mezcle todo. ¡Qué olor, eh! Huele a mar. No será por eso, ¿no? Puede ser. Vale, mirad. Nos falta echarle los cangrejos. Truco del almendruco. El asa. Metemos el asa y vemos que llega ahí. Como Tony no se va a enfadar, lo marcamos. Y sabemos que cuando todo llegue aquí, le vamos a echar nuestro arroz. Así que, todo lo que nos ha sobrado. Para adentro, que empiece a reducir. Y cuando empiece a reducir, le echaremos los cangrejos, el arroz. 5 minutos a fuego rápido y bajaremos el fuego los 13 que le faltan. Y ya la tenemos, ya veréis. Eso es importante. Antes de vamos a echar el arroz, os lo diré. Rectificarlo de sal. A dejarlo hervir un poquito. Bueno, mirad. Como hemos hecho antes el truco, ya tenemos nuestra medida a donde toca. Y ahora vamos a hacer una cosa. Nuestros cangrejos. Es que le hemos pegado un golpe. Lo vamos a partir por la mitad. ¿Sí? Le vamos a echar nuestro azafrán. Azafrán, hoy sí que es azafrán. Ahí. Por todo, ya hemos rectificado de sal todo. Y ahora nuestro arroz. Vamos a moverlo. Sí. Y ves que se queda ahí en el macangrejo, lo vamos a ir quitando poco a poco. Y ahora ponemos 5 minutos a un fuego vivo, todo. Si nosotros tenemos ahora dos ruedos, vamos a dejarlo los 5 minutos a fuego vivo. Y cuando pasen 5 minutos apagaremos el fuego del centro, solo dejaremos el de fuera y lo dejaremos los 13 minutos que quedan. Y vamos viendo, si va consumiendo más, le bajaremos más. Pero si no, de momento 5 minutos a como estaba hirviendo. Y enseguida bajamos. Bueno, mirad, ya hemos pasado los 13 minutos. 5 minutos lo bajamos, quitamos el fuego del medio y dejamos unos 13 minutos, fuego medio, controlándolo. Mirad qué paellita hemos hecho aquí al borde de la playa. Quería presentaros a mi hermano de Menorca. Solivera, San Luis, el mejor restaurante para comer hamburguesas y para cenar, espectacular. Aquí lo tenéis a mi amigo Johnny. Buenas. En serio, venir a Menorca, que es una pasada, tampoco os paséis viniendo. Y hacer y consumir productos de la zona. Mira, Pitidet. Pitidet y el Marquesito. Ya sabéis, seguimos cocinando, seguimos felices. Donde estéis, da igual los utensilios que hayan, pero ser felices y cocinar, ¿vale? Un saludo para Mónica, para Carla. Y para la Claudia. Ahí, yeah.